213.492 millones de bolívares, 487 millones de dólares y más de 6.448 millones de dólares. ¿En qué? En proyectos para el pueblo. Esta es la renta petrolera también, porque esto viene de nuestro petróleo, que es para la vialidad, que es para la vivienda, que es para la educación, que es para la salud. Aquí está, pues, el Fonden y el Fondo Chino. Bueno, en el Fondo Chino tenemos más de 4.000 millones de bolívares, 9.000 en moneda china, renminbi, y 4.000 en dólares. Ustedes saben que el Fondo Chino además es una estrategia perfecta. Nosotros enviamos crudo, exportamos crudo. Antes no podíamos porque éramos solo socios de los Estados Unidos. Y si el petróleo estaba en 8, a ellos se los vendíamos en 6. Y si estaba en 10, se los vendíamos en 8. Y si estaba en 20, se los vendíamos en 14. Les regalábamos el petróleo a la potencia más grande. Ahora no. Ahora dicen que se lo regalamos a nuestros amigos del Caribe que lo necesitan y que les cobramos el 50% de inmediato y luego se financia el 50% de la factura. Pero cuando se lo regalaban a los Estados Unidos no decían nada. Bueno, hemos recuperado pues la renta petrolera.